Mira cómo tienes fans, ¿eh? Qué chicos son, ¿verdad? Hey. Cuéntame de eso. Yo entiendo de que cuando vienes aquí a los Estados Unidos, a diferentes ciudades donde tienes clubs de fans, vas a la casa de ellos. Pues es que no queda más remedio. No, cuando se puede, sí. Cuando se puede, sí. Mira, la verdad, ellos van a todos estos sinvergüenzas que viven aquí en Los Ángeles. Hey. Bueno, y Gustavo, que vive allá en México, en, bueno, por allá en México, en Mexicali. ¿Es Mexicali? Casi es México, ¿sí? Mexicali, casi. Sí, ¿verdad? Bueno, es México, ¿verdad? Pero casi es México y casi es Estados Unidos. Entonces, estos niños se juntan siempre y a donde yo voy, a donde vaya, estos de Los Ángeles y Gustavo van a donde esté. Oye, Angélica, yo oí en una entrevista que hiciste, ¿por qué dices que no eres bonita? Pues porque soy medianita. Soy bonita. No, hombre, pues si el vino, pues... Porque, ¿sabes por qué? El vino es mejor ya de los 20 para arriba. No, yo no diga que... Bueno, no, digo que... Me hubiera gustado haber sido distinta como soy. Me hubiera gustado ser alta, sexy, pómulo, así, ¿no? De esa onda. Pero ni modo, tengo cara así. No, lo eres. Oye, yo creo que mucho... el público todo el tiempo ve a los artistas como una vida de mariposa, ¿no? En la luz, en el sol, todo el tiempo, todo bonito. Pero no saben de los estragos y tal vez el dolor que es más complicado por la farándula, yo diría, por el espectáculo. Si me permite, si no quiero yo entremeterme en algo, en lo privado, no quiero entrar en lo sembrado, como decimos nosotros de Sinaloa. Ajá. Pero, ¿ah? Pero tu matrimonio con Raúl Valle fue muy difícil, ¿no? Pues mira, fue precioso. Mientras éramos felices, cuando dejamos de serlo, pues ya mejor nos separamos, ¿no? Yo fui muy feliz pues unos 7 años, los otros 6, más vale no haber nacido, pero no es cierto. Ay, dice, ay, picos. No, lo que pasa es que las cosas pues se van a acabar.